más de 200 años desde aquellas épocas. Y seguimos siendo dominados, ya no de la corona española, sino más bien de la corona de la corrupción. Que ya no hay esclavos, no de aquellos que tenían cadenas en los pies. Ahora somos esclavos de los que nos tienen encadenados las manos. Somos esclavos de la corrupción, la inmoralidad y la pobreza. Estamos atravesando una crisis de valores, una falta de ciudadanía y patriotismo. Vivimos con gobiernos que no sirven a sus mandantes, sino que se sirven de sus mandantes. Abusan del poder y gozan de impunidad. El pueblo no se pronuncia. La sociedad ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina sexo, raza, etnia o religión. En el pueblo de la corrupción, la justicia es tuerta, la prensa es muda y la política es sorda. No se ve bien, no huele bien, no nos va bien. La corrupción es la plaga del siglo XXI. ¡Acabemos con ella! Sublevémonos de quienes nos quieren oprimir con sus actos de corrupción. Te invito a romper la cadena de la corrupción. Más de uno estará de acuerdo conmigo. Ponte de pie el que esté de acuerdo conmigo. Ponte de pie el que quiere exterminar la corrupción. Ponte de pie el que quiere devolver la vista a la justicia. Ponte de pie el que quiere devolver el habla a la prensa. Ponte de pie el que quiere destapar el oído a los políticos. Honremos a nuestros antepasados y empecemos un compromiso ético libertario. Aquí